Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del urbe. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Esta era una niña con aire de flor, agua más que el río, fuego más que el sol. Vivía en el templo del rey de Salomón, oyendo en los salmos ecos de otra voz. Quemaba las ramas de lecho con celestiales. Silencio de Dios, oh Padre que habitas en la luz de Dios, envía el rocío del Hijo de Dios, ábrase la tierra, brote el Salvador, llueve de rojas nubes al Dios de Jacob, florece con grados al justo al Señor, lucero del alma, flor de la creación. Su amor, cual nube de incienso, plegaría sin voz. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Las lágrimas son mi pan, noche
quieras alabarlo, Santo de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el portal y el error, y el monte menor, una cima grita, otra cima, con voz de cascada. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como le mostraste tu santidad al castigarlo, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan como nosotros sabemos que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob, y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que pronuncie, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su mensaje. La tierra es un sutil al sol, que sale como el esposo de su alcoba, contento como un hombre al que corre.
asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El libro del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merecen alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merecen alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merecen alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa tú, María, te has venido por lo que te he dicho, el Señor se cumplirá. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libre arrancados de la mano de los enemigos, que sigamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al divino te llamarán profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto.
Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Sean todos ustedes bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos al Señor, pidiendo por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano, por todos los visitantes, peregrinos, por todos ustedes, que experimentemos juntos la bendición del Señor. Y esta mañana, especialmente damos la más cordial bienvenida a la peregrinación de la familia Velázquez y amigos que los acompañan. Una peregrinación animosa, numerosa, con este fervor y amor a María Santísima, que Dios les bendiga por muchos años. Felicidades. Especialmente, hermanos, hoy celebramos la presentación de la Virgen María en el templo, llevados por sus padres San Joaquín y Santa Ana, y por todas las familias, que Joaquín y Ana y María Santísima bendigan a los esposos, a los papás, a las familias aquí presentes con sus niños. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, lleva miedo. Señor, Señor, lleva miedo. Señor, 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 lleva miedo. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas.
cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañaban al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Dichosos los limpios de corazón. Dichosos los limpios de corazón. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Dichosos los limpios de corazón. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Dichosos los limpios de corazón. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Dichosos los limpios de corazón. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos,
Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dichosos los limpios de corazón, hemos recitado en el Salmo responsorial esta mañana, y el día de hoy la liturgia nos invita a mirar a María Santísima ahora desde su infancia. Los años de infancia de María Santísima fueron callados como su humildad. Pues de ello, nada nos dice la Sagrada Escritura, sino hasta el momento glorioso de la Anunciación. Sin embargo, gracias a narraciones muy antiguas que se fueron difundiendo, se encuentran algunos episodios muy valiosos que llegan a iluminar e impulsar nuestra vida cristiana. Uno de esos episodios, quizá el más representativo, es la presentación de la Virgen María en el templo. Entonces, María, de pequeña, es llevada por sus padres, Joaquín y Ana, al templo de Jerusalén para ser presentada a Dios. María en el templo ante el Señor Dios, pequeña, pura azucena, lirio en valle, cándida y limpiamente concebida, llena de hermosura en el alma y en el cuerpo, toda su belleza y su gracia eran para el Señor. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, seguramente salieron del templo llenos de alegría y admiración, glorificando al Señor Dios por su niña, llena de gracia. Este es el contenido teológico de la fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo. Y después, la Virgen María continuaría viviendo con Joaquín y Ana, sus padres, aprendiendo de ellos las buenas costumbres y principios sagrados. Sería una niña sonriente, con gracia, vigor. Gracias a sus padres, aprendió a orar y a estudiar la Sagrada Escritura. Repasaría una y otra vez las profecías que anunciaban el advenimiento del Mesías. Esa riqueza interior la fue cultivando con los años. Fue creciendo, creciendo hasta hacerse mujer. Ahí estaba ella, la llena de gracia. Y hermanos, aquí está la importancia de la familia, la importancia de los padres, papá, mamá, en la educación, en la formación de sus hijos. Papá y mamá, los dos son importantes. Su tiempo, su presencia, su dedicación, su cariño con sus hijos, importante presencia. Papá y mamá
bien podemos decir que son insustituibles, papá y mamá. Nadie va a sustituir ese amor, esa presencia. Los dos son importantes, son responsables ante Dios y ante la sociedad de sus hijos. Ni los mejores tíos, ni los mejores abuelitos, ni la mejor escuela, ni la mejor institución civil o religiosa. Nadie puede sustituir el gran amor, presencia, dedicación de los padres. La importancia papá y mamá en la familia. Claro que sí. Por eso la fiesta que hoy celebramos, hermanos, la presentación de la Santísima Virgen María en el templo, expresa la pertenencia total, exclusiva a Dios, la completa dedicación de su alma y de su cuerpo a colaborar con su Hijo Jesucristo en la salvación de la humanidad. Y todo esto lo llevó a cabo realmente sin ser notada. Sus obras de todos los días, cosas pequeñas e importantes, pero llenas de amor. Esto es lo que explica la vida de María Santísima, su amor y su gozo en el Señor Dios. Un amor llevado hasta el extremo, hasta el olvido completo de sí misma. Un gozo por estar allí, donde la quiere Dios, y por cumplir cabalmente la voluntad divina. Lo que escuchamos hoy en esta lectura del Santo Evangelio, cómo Jesucristo pone ese gran ejemplo de esa mujer que sabe dar todo, todo. Y María Santísima da todo, y no solo cosas. Ella misma se entrega totalmente al Señor, a Dios, su persona en cuerpo y alma ante el Señor Dios. María Santísima, nuestra Madre, es para todos nosotros ejemplo, camino, auxilio y consuelo. Y aquí está, aquí la tenemos, aquí con nosotros, que se ha presentado en esta tierra sagrada del Tepeyac en diciembre de 1531 y pidió precisamente que se le construyera una casita, un templo, para seguirse presentando con toda sencillez y amor. Y ahora se presenta a todos nosotros, sus hijos, para que conozcamos y experimentemos al verdadero Dios, al verdadero amor por quien se vive. Y de la misma manera, hermanos, todos nosotros venimos a visitarla, a verla, a presentarnos aquí en su casita sagrada del Tepeyac. Nos presentamos ante ella y ponemos en sus manos amorosas de madre todas nuestras intenciones, necesidades, proyectos, alegrías o pendientes, para que ella también las presente a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Desde esta casita sagrada del Tepeyac le presentamos a tantos y a tantos niños, le presentamos a los jóvenes, a los padres de familia, a los estudiantes, profesionistas, trabajadores, comerciantes, le presentamos a todos los enfermos, a los privados de libertad, a los viajeros y emigrantes, a nuestra querida patria mexicana, a los consagrados, consagradas, a todos los aquí presentes, a todos nos presentamos ante ella, ante nuestra madre. Le ofrecemos todo nuestro mejor esfuerzo para ser siempre hijos suyos y auténticos discípulos
de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Así sea. Ahora, hermanos, vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Confiados en la bondad del Señor, que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición, diremos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Velázquez y amigos que los acompañan, por sus enfermos y por sus difuntos. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Cantad al Señor,
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de la Santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta festividad de la Bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, pedimos por los que están anotados, sus nombres están anotados enfrente del altar. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. María, en sagrada María, en sagrada María, en este día.
Oremos. Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, a ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.